Bona tarda. Eh, ens trobem aquí una vegada més a les conferències de la secció d'ensenyants i avui tenim la immensa sort de tenir amb nosaltres a Antonio Lazcano, que ara presentaré breument, encara que segurament no faria falta perquè tots el coneixeu. I, bueno, ell és eh, doctor en Biologia eh, i eh, és conegut pels seus treballs d'origen de la vida i de, i de biologia evolutiva. Es va llicenciar i doctorar a la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Mèxic i allà va fundar el curs i el laboratori d'origen de la vida. I ha estat durant més de 35 anys estudiant aquests l'origen i l'evolució temprana de la vida mitjançant anàlisi de seqüència d'agents i genomes. També ha, sigut, ha treballat com a professor resident i científic visitant a molts països, entre bueno, diverses universitats mm, espanyoles, entre ella la de València, la Can, la, també a la Universitat de La Habana, la de Roma, eh, de Zúrich i de Moscú, i la Universitat de Califòrnia a San Diego. I també ha estat a diversos comitès d'assessoria d'organitzacions científiques. Va ser membre de l'Institut d'Astrobiologia de la NASA. Ha presidit en dues ocasions la Societat Internacional per a l'Estudi de l'Origen de la Vida. I va ser el primer llatinoamericà en ocupar aquest lloc, que també han ocupat Operín, Stanley Miller i el nostre Joan Uró. També és editor i coeditor d'uns 16, volum, 16 volums especialitzats i autor d'uns 150 treballs d'investigació publicats a revistes revisades. És eh, el científic de Mèxic amb més gran número de publicacions a la revista Science i Nature. I doncs ara ja jo no li trec més temps i a continuació doncs parlarà Antonio Lazcano. Gràcies per estar aquí. Muchas gracias, querida Montse. Buenas tardes. A mí me da muchísimo gusto estar aquí. Eh, siento que soy de casa eh, y es una sensación, es un sentimiento que el ver tantas caras de amigos, amigas muy queridos, este, francamente se refuerza. Eh, cuando Monse me invitó a que platicara hoy eh, con ustedes, estuve dándole vueltas sobre si hablaba del de, eh, trabajo reciente que estamos haciendo en mi grupo sobre estabilidad de RNA y eh, la evolución de virus de RNA, algo que fue impulsado desde luego por la pandemia, como ustedes comprenden. Eh, pensé también en hablar un poco del el reanálisis que hemos hecho varios colegas estadounidenses y yo sobre eh, los resultados de ah, del de el experimento de Miller, pero eh, preferí, eh, pensando en el cariño que Lynn siempre tuvo por España, por Cataluña, por Barcelona, por la gran cantidad de amigos que dejó aquí, por lo bien que. Eh, fue recibida la teoría, cosa que en retrospectiva nos parece muy natural, pero que en su momento fue, no fue fácil, fue recibida por latinoamericanos y por españoles. Pensé que valía la pena referirme eh, un poco al trabajo que he estado haciendo con mi amigo, mi colega, un hermano prácticamente, Julie Peretto, en donde comenzamos a analizar el desarrollo de la teoría. Les garantizo que no por frivolidad, pero sí por divertirnos, porque vimos algunos aspectos que la gente no conocía, eh, nos pareció interesante y de repente nos dimos cuenta que teníamos una riqueza de material absolutamente extraordinario. Eh, voy a, a referirme al desarrollo histórico de la teoría, pero en el curso del desarrollo histórico voy a tratar de introducir algunos elementos que permiten entender. Eh, puntos críticos, claves y débiles de la teoría, eh, comparado con la, el, el resultado general. Eh, el resultado de este entretenimiento en el sentido casi italiano musical de los artículos que hicimos Julie y yo fue sorprendente, porque son de los dos artículos más citados que tenemos, eh, lo cual es interesante con todas las limitaciones que tiene el Science Citation Index y esta cosa de comercio académico que hay. Pero, pero resultó ser muy interesante ver el, el interés que se despertaba la teoría en la gente todavía en nuestros días, por un lado. Y eh, nos dimos cuenta que tenemos material para un tercer artículo en donde vamos a examinar lo que es la parte más contenciosa de la teoría, que es la idea de que el aparato mitótico desciende de espiroquetas. Eh, que eh, se puede entender muy bien por qué Lynn, eh, llegó a esa idea Lynn Margulis y, y cuáles son las limitaciones del modelo. Eh, de allí que, eh, bueno, el, el, la charla se llame Historia de una teoría, pero debo subrayar algo que creo que es muy importante, es muy obvio para todos ustedes. Una cosa es ser un evolucionista que trata de ver la historia de la vida en la Tierra y otra cosa es ser un historiador profesional en primer lugar. Y en segundo lugar, la cercanía afectiva con la doctora Margulis vuelve inevitablemente eh, la, eh, muy importante, la carencia de una distancia crítica. Entonces, eh, creo que eso es muy importante subrayarlo para tenerlo presente. Pero vamos a ver la teoría eh, en su contexto original, cómo se desarrolla. Todos ustedes saben que uno de los grandes momentos no solo de la historia de la biología, no solo de la historia de la ciencia, sino de la cultura en general, es la publicación en 1859 del de libro del origen de las especies de Charles Darwin. Eh, creo que vale la pena señalar que eh, cuando se cumplió el centenario del nacimiento de Darwin, uno de los países que organizó con mayor énfasis la celebración del centenario fue precisamente España, en la ciudad de Valencia. Eh, tenemos la lista de todos los que organizaron ese homenaje, y es absolutamente devastador ver que muchos de ellos terminaron corridos de la universidad, en la cárcel o exiliados porque. Cuando llegó el franquismo resultó ser intolerable para un sistema dictatorial una teoría como la teoría de Darwin. Eh, como todos ustedes saben, la teoría tiene una serie de implicaciones que van más allá de la mera biología y también saben que Charles Darwin... Eh, no incluyó más que un dibujo muy feo en el libro original, pero revisando lo, la correspondencia de Darwin, que ha sido toda su vida a la red por la Universidad de Cambridge, pueden ustedes encontrar eh, esta página que es absolutamente maravillosa, en donde está el resumen de cómo ve Darwin la... la eh, evolución de los seres vivos de una población ancestral, gracias a la selección natural va a haber un proceso de diversificación que lleva a la diversidad pasada y presente de los seres vivos. Y esto ha llevado de manera muy natural a que utilicemos la idea del árbol como una metáfora extraordinariamente adecuada, extraordinariamente válida para explicar este proceso de eh, generación de biodiversidad en el pasado y en el presente. Eh, es un modelo que nos gusta mucho eh, a muchos, es un modelo que eh, se aplica muy bien para plantas y animales, para otras especies o para otros grupos biológicos hay una serie de dudas, pero les sugiero fuertemente que lean este artículo en donde hay una crítica realmente muy sólida de las ventajas y las desventajas que tiene el modelo del árbol. Eh, lo que a veces se nos olvida, porque siempre solemos presentar la historia de la ciencia como el resultado de un ascenso inevitable de teorías cada vez mejores que van teniendo una aceptación general. Lo que a veces se nos olvida es que a principios del siglo XX, y por culpa de los físicos, eh, la gente desconfiaba de la idea de la selección natural. Lord Kelvin, eh, Thompson, eh, pensaba que eh, la Tierra no era lo suficientemente vieja para que el lento proceso de selección natural hubiera producido la diversidad biológica que vemos. Y esto provocó una divergencia, una separación muy fuerte de los biólogos, sobre todo los biólogos eh, de las ideas de Darwin. Hay un libro espléndido de Peter Bowler que se llama The Eclipse of Darwinism, en donde él cuenta cómo en diferentes culturas la gente fue rechazando la idea de la selección natural, aunque aceptaban la idea de la evolución. Y en estas condiciones, eh, en este rechazo creciente de la idea de la selección natural, se desarrollaron como alternativas al darwinismo tres ideas básicas. Uno, la ortogénesis, que algún maledicente ha eh, descrito como un lamarquismo en visión eh, angloamericano. Con la idea de que los seres vivos tenían una tendencia inata, irrefrenable al cambio, y por eso vemos tigres dientes de sable o estos salces con esas cornamentas espléndidas, y la explicación era que había esa, los franceses la llaman pulsión, en castellano no tenemos una buena palabra, no sé si en catalán exista, es lo que llaman en inglés the drive, el drive para evolucionar en una cierta dirección. Eh, la otra teoría eh, fue el mutacionismo. El redescubrimiento de las leyes de Mendel provoca que mucha gente empiece a creer que la, el mecanismo básico de la evolución es la aparición de mutaciones. Y entonces teníamos, por ejemplo, evolucionistas que no eran darwinistas, como el caso de Hermann Müller, el famoso maestro de Carl Sagan, que fue uno de los grandes genetistas del siglo pasado. Y finalmente también la simbiosis. Y la idea de la simbiosis rápidamente eh, fue aceptada, sobre todo por los anarquistas, lo cual no es extraño. Uno de mis héroes absolutos, confieso, una debilidad intelectual, ideológica, política por él, es el príncipe Kropotkin, que basado en la idea de simbiosis que era extraordinariamente aceptada en el imperio ruso, llega a la conclusión de que las sociedades, fíjense qué idea tan bonita, totalmente anarquista, no necesitan de un gobierno, sino que se pueden organizar cooperando entre sí para el bien común, de igual manera que los eh, organismos como los líquenes lo hacen. El príncipe Cropotin es absolutamente adorable como un ideólogo del anarquismo, pero es de una ignorancia mayúscula con respecto a cómo funciona la evolución por esta idea de un, un fin común. Pero eh, teniendo como eh, bien común el, el, el fin último de la evolución. Pero en todo caso, eh, esto les habla un poco cómo la teoría de la simbiosis estaba. Desparramando fuera de los laboratorios, fuera de las bibliotecas, fuera de las aulas, y de hecho eh, esto había sido ayudado enormemente por el descubrimiento desde que se ven por primera vez de que los cuaserva, eh, los perdón, los cloroplastos se dividen por bipartición y prácticamente todos los que describieron con microscopios cada vez más refinados la eh, separación, la reproducción de, de cloroplastos hacían notar que se Parecía mucho a la bipartición que vemos en bacterias, y esto llevó rápidamente a la idea de que los cloroplastos podrían ser eh, bacterias atrapadas en el interior de las células. Y eh, eh, hubo expresiones extraordinariamente refinadas de lo que podría ser eh, una idea de la endosimbiosis, en particular Merezkovsky, un personaje con claroscuros muy impresionantes. Por un lado, eh, era un gran naturalista, tenía una capacidad de observación y era un gran teórico formado en esta escuela extraordinaria de la Rusia imperial con naturalistas como Dobzhansky cuando era estudiante allí, como el propio Merezkovsky, etcétera, pero por otro lado sabemos que era un informante de la policía zarista, eh, sabemos que tenía una vida privada muy compleja y finalmente huye de eh, Rusia, se identificaba con, un poco con los mencheviques, huye de Rusia, se instala en Suiza, y eh, si tienen un poco de sentido del humor negro, como los ingleses o los mexicanos, les sugiero que lean cómo se suicidó, porque lo hizo de una forma tan elaborada que ganas dan de repetir eso con alguien, ¿no? Para ver este cómo hacerlo. Pero Merezkovsky, antes de caer en este mundo tan siniestro de, de ser informante de la, de la policía, propone una teoría sobre eh, la simbiosis, en donde eh, hace una serie de propuestas que son extraordinariamente asombrosas. Él sugiere que la vida apareció dos veces en el planeta. Uno serían los monera, que serían heterótrofos anaerobios. Otros serían los biococos, de los cuales no dice mucho. Y luego, en una primer simbiosis, dice, van a aparecer lo que serán los ancestros de las amibas. En, estos van a dar origen eventualmente a radiolarios e infusorios, el nombre antiguo de estos organismos hasta llegar a animales. Una segunda simbiosis con aplobacterias, lo que llamaría uno eh, hoy en día cianobacterias, va a dar origen a toda una serie de algas, eventualmente eh, de aquí van a surgir las plantas y los descendientes directos de los biococos van a ser eh, los hongos. El esquema es extraordinariamente refinado, pero cuando uno lo lee se da cuenta que tiene una serie de problemas metodológicos clarísimos, como el, por ejemplo, no decir bien a bien, ni cómo se da la simbiosis, ni por qué hay dos orígenes de la vida, etcétera. Eh, hay que decir que eh, si uno lea a Oparin, en los libros de Oparin de 1936, 1938, hay una crítica muy ácida a Merezkowski, yo creo que un poco impulsado por el pasado político de Merezkowski, pero en el que Oparin señala rápidamente la imposibilidad de que orígenes distintos de la vida, como le está señalando él, sin embargo, produzcan exactamente la misma bioquímica, la misma eh, organización celular, etcétera. En todo caso, hubo muchos otros. Eh Proponentes de la idea de la simbiosis y la endosimbiosis, y esto ha llevado en una actitud revisionista incorrecta desde mi punto de vista a cuestionar, por ejemplo, qué tan original fue la propuesta de Lynn Margulis. Y yo creo que la respuesta es muy fácil. Cuando uno lee todos los trabajos de Merezkowski, de Pozo Poliansky, de Famitsin, de Walling en los Estados Unidos, se da cuenta que eran ideas eh, sobre simbiosis. Pero con una serie de especulaciones que no estaban apoyadas en ninguna realidad biológica, mientras que y que se pueden entender fácilmente como resultado de esta atmósfera antidarwinista que les acabo de describir, que privaba a principios del siglo XX. En cambio, cuando uno los compara muy críticamente y créanme que es algo que he hecho con mucho cuidado, eh, con las ideas de Lynn Margulis se da uno cuenta que ella tenía un esquema multidisciplinario que iba más allá. De de la biología celular, que dependía de cambios geoquímicos en el planeta, que dependía de una serie de predicciones específicas sobre la genética, y sobre todo, creo que eso es importante, en términos de la validez de la teoría, ella hace predicciones muy específicas sobre las relaciones evolutivas de los organelos, como las, mitos, las mitocondrias o las, eh, los cloroplastos, con respecto a sus ancestros. Pero lo que también creo que es importante subrayar es que Lynn Margulis hizo esfuerzos personales extraordinarios por recuperar las ideas de los que ella consideraba sus antecesores. De, y hoy en día hablamos de Coso, Poliansky o de Famicin gracias a Lynn Margulis, que se encargó de presentarlos por, eh, con lo que yo creo que es un acto casi excesivo de, de honestidad científica. Eh, ahora, sin embargo, estas ideas de simbiosis, de endosimbiosis que circulaban sobre todo eh, en Europa, y en México, curiosamente, luego les pod lo podemos explicar porque fueron recogidas por Edmund Wilson, que era un microscopista absolutamente extraordinario estadounidense, pasó mucho tiempo en Suiza, llegó a los Estados Unidos y fue rápidamente contratado eh, por eh, Morgan, Morgan el de las moscas, eh, por la Universidad de Columbia, y escribió un libro que lo pueden bajar de la red. The Cell Development and, and Inheritance, que es un libro absolutamente excepcional, le valió el ingreso a la National Academy of Sciences, a, a Wilson, y era un libro que todavía en los años 50 muchos estudiantes de biología estaban usando en el posgrado. Era un libro... Con una capacidad, como una, con una muestra extraordinaria de síntesis, de actitud crítica y, sobre todo, de sacar a los estadounidenses de lo que él creía un provincialismo intelectual. En ese, ese libro, es un libro que eh, ya enfatizaba la diferencia sin tener el, el, la, 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 el énfasis que otros autores van a hacer después entre procariontes y eucariontes como una separación evolutiva extraordinaria. Eh, pero, como les digo, era un libro tan fuerte, tan, tan extraordinario, que, por ejemplo, ya se señalaba que de ser cierta la endosimbiosis, entonces claramente la genética mendeliana no se podía aplicar a los organelos, pero sí a la, a la célula eucarionte. Eh, el libro eh, lo utilizaba Hans Ruiz, que fue profesor de Lynn Margulis en, en el posgrado, lo utilizaba en su clase. Hans Ruiz eventualmente descubre la presencia de DNA en cloroplastos de clamidomonas y Lynn tuvo la buena suerte de trabajar con él, eh, de estudiar con él cuando era estudiante ella de, de, de maestría. Y ella misma nos dice que en este obituario que escribió, nos dice que, cuál fue su sensación cuando se enteró de RIS. Así, cuando RIS nos leyó, lo cito: recientemente Walling ha sostenido que los condriosomas, que era el nombre que se les daba a las mitocondrias, pueden considerarse como bacterias simbióticas cuyas asociaciones con otros componentes citoplasmáticos pueden haber surgido en las primeras etapas de la evolución. Para muchos, sin duda, y si aquí la cita a de Ruiz, tal propuesta puede parecer demasiado fantástica para ser mencionada en los círculos científicos de buen nivel. Sin embargo, es posible que algún día puedan requerir una consideración más seria. Y la respuesta, el, la, la frase de Lynn es absolutamente maravillosa, porque es una eureka intelectual magnífica: el rumbo de mi vida profesional quedó marcado para siempre. Lynn, sin ninguna dificultad, reconocía cuál fue la inspiración que la llevó a dedicarse al estudio de el origen de los eucariontes. Pero todos seguían siendo una serie de comentarios, de propuestas aisladas cuando se hablaba de la endosimbiosis. Y Lynn Margulis, la historia la conocen muy bien, escribió un manuscrito eh, desarrollando su eh, propuesta. Eh, un manuscrito que fue basado básicamente en una revisión bibliográfica extraordinariamente profunda. Ella manda el manuscrito a muchas revistas, eh, se la rechazan 13 revistas en general. Stanley Miller, alguna vez, Stanley Miller fue muy, muy amigo de Lynn, hizo profundamente a Lynn Margulis, eh, la admiraba, la respetaba mucho, y yo creo que una de las mejores muestras de cariño la dio cuando un día platicando. Eh, ambos sobre Lean, eh, perdón, Stanley Miller y yo, sobre eh, este trabajo de Lin, él dijo, se necesita una energía singular para insistir en la propuesta que uno hace después de que 14 de las principales revistas la rechazan. Y efectivamente esa voluntad férrea de Lin eh, yo creo que es algo absolutamente admirable. Eventualmente, parece ser, no es muy claro, que John D. Bernal, el famoso cristalógrafo, el maestro de Rosalind Franklin, de Max Perutz, de Crick de alguna manera, eh, leyó el artículo, Lynn se lo había enviado y le sugirió enviarlo al Journal of Theoretical Biology. Y aquí algo que a menudo se nos olvida es el papel de los buenos editores en la difusión de un trabajo científico. La idea de que el ATP se forma por los gradientes de hidrógeno, la idea de las bicapas como componentes de membranas. Todo eso fue promovido por Danieli de una forma extraordinaria cuando era el editor del Journal of Theoretical Biology. Lee el artículo y se lo acepta prácticamente de inmediato. Eh, el artículo aparece en 1967. Y el artículo se llama Sobre el origen de las células eh, mitóticas. Y no me interesa a mí ni mucho menos, perdón, ¿qué pasó? Bueno, no importa. Eh, no me interesa eh, ni mucho menos tocar el punto de... Eh, que ella firma como Carl Sagan. Ella estaba casada en esa época con Carl Sagan, el astrónomo. Voy a mencionar algo un poco más adelante en términos académicos, pero el artículo finalmente aparece. Y algo que muchos no saben es que el mismo año en el que Lil Margulis propone esta teoría, otra teoría extraordinariamente similar es propuesta por un eh, ecólogo micro, microbiano de nombre finlandés y, por lo tanto, impronunciable para los que descendemos de Cicerón o de Netzahualcoyotl, eh, que escribe en eh, la revista Nature un artículo muy breve donde también propone la idea de la endosimbiosis como origen de los eucariontes ambos eh, artículos son publicados exactamente el mismo año. Y entonces aquí cuando esto pasa en ciencia... Eh, como en la ciencia no somos colegas sino competidores, desafortunadamente, rápidamente viene la pregunta de quién plagió a quién o quién espió a quién. La respuesta es absolutamente sencilla y la pueden encontrar en un libro maravilloso que Francis Galton, el primo tan vilipendiado de Charles Darwin, eh, escribió, porque lo que dice Galton en su libro de El genio hereditario... Eh, dice, he sabido que a menudo el mismo descubrimiento se hace con frecuencia simultánea e independientemente por distintas personas. Así, para hablar de unos pocos casos ocurridos en los últimos años, los descubrimientos de la fotografía, de la telegrafía eléctrica y del planeta Neptuno a través de cálculos teóricos tienen todos sus pretendientes rivales. Parecería que los descubrimientos generalmente ocurren cuando el tiempo es propicio para ellos, es decir, cuando las ideas de las que fluyen naturalmente están fermentando en la mente de muchos hombres. Cuando las manzanas están maduras, un incidente insignificante bastará para determinar cuál de ellas caerá primero de su tallo. Así, a menudo un evento pequeño será el que defina cuál será el científico que primero hará y publicará un nuevo descubrimiento. En pocas palabras, para los años 60 ya teníamos evidencia genética, evidencia estructural, un conocimiento de la historia natural, que volvía natural que más de una persona se interesara en el problema. Eh, debo decir que eh, el artículo del colega eh, noruego, finlandés, finlandés, sí, no... Eh, eh, no tuvo mayor trascendencia, pero cuando Lynn se enteró de él, fue a buscarlo para platicar con él, yo lo he querido buscar, pero falleció desafortunadamente y los hijos no tienen eh, papeles ni nada que pueda uno examinar para ver cuál fue la motivación para, para su texto, pero no hay que olvidar que hacía ecología microbiana y que Lynn Margulis se veía a sí misma como descendiente de los grandes ecólogos microbianos. Bien, el otro punto que es importante señalar, y desde luego que a mí la revista Hola no me interesa, es el hecho de que cuando Lynn publica su artículo estaba casada con Carl Sagan y eran dos personalidades absolutamente deslumbrantes. Los amigos que la, los conocieron, Stanley Miller, eh, William Shaw, eh, Leslie Orgel, me contaron en su momento que eh, la relación echaba chispas por la inteligencia, la eh, brillantez y la audacia intelectual que ambos tenían. Pero también hubo otro aspecto interesante que creo que vale la pena mencionar. Yo durante 12 años trabajé en el Instituto de Astronomía de la UNAM porque me interesaba mucho el problema de las moléculas interestelares. Conocía a muchos astrónomos, sigo sintiéndome muy a gusto cuando me muevo entre ellos. Y, eh, el comentario general es que Carl Sagan, que no nos olvidemos, fue uno de los fundadores de la planetología moderna. Después vamos a ver esto qué significa eh, en términos de las ideas de la época. Eh, Carl Sagan introdujo a Lynn Marguerite a muchos astrónomos de la época, algunos como Chandra Sekar, por ejemplo, esta figura mítica de la astrofísica teórica, y. Eh, eh, gracias a Carl Sagan, Lynn lo reconocía sin ningún problema. Ella empieza a ver a los planetas, a la Tierra en particular, como cuerpos que tienen una evolución muy característica. Se puede decir que Carl Sagan la llevó de la mano a la astronomía y después Lynn despegó con esa energía y esa inteligencia absolutamente excepcional que, que tenía. Eh, pero esto es importante porque vamos a ver cómo la teoría ella la trata de, de ubicar en el contexto de la evolución de la Tierra eh, Lynn Margulis contaba unas historias desastrosas capaces de desanimar a cualquiera de cómo le perdían manuscritos de cómo le ignoraban de cómo no respondían a sus cartas pero en 1970 Publica en el Scientific American un artículo sobre la endosimbiosis y publica este esquema que ahora voy a analizar con cuidado. El artículo es de 70, para entonces ella ya es, eh, se había embarcado en un, en un segundo matrimonio y. Eh, el esquema es extraordinariamente interesante porque se dan cuenta que Lynn habla de cuatro grandes reinos, el reino monera, sigue la nomenclatura hegeliana, en donde una primer simbiosis entre una bacteria que tenía el ciclo de Krebs eh, entra dentro de una bacteria que Lynn decía tal vez micoplasma, porque carece de pared celular, esto establece una primer simbiosis, las espiroquetas van a eh, dar lugar a una segunda simbiosis y eh, aquí se va a tener eh, ya amibofla, amiboflagelados. Todavía habla de protozoa y de los hongos en esta parte y la divergencia de estos eh, eh, protoflagelados ancestrales va a dar origen por un lado a los animales y por otro lado a las plantas con una sim, cuando hay una simbiosis con lo que aquí todavía está llamando eh, algas verde-azules. El artículo de Lee Margulis del Scientific American arrasó literalmente los medios intelectuales, los medios científicos latinoamericanos y, en menor lugar, en menor grado, en España. Fue extraordinariamente asombroso la. Eh, atracción intelectual que sintieron estudiantes, profesores, investigadores en Latinoamérica y especialmente los botánicos. Eh, yo recuerdo que era un estudiante de la licenciatura y con un profesor muy audaz que nos pasó el artículo, me quedé azorado de la audacia que tenía y curiosamente el medio estadounidense se tardó mucho en, en reaccionar, fue ciertamente al principio muy refractario a las ideas de Lin. Pero este artículo realmente cambia eh, totalmente la manera en que la biología celular, eh, la evolución, son enseñadas en toda Latinoamérica y yo creo que es una demostración, entre otras cosas, de la claridad con la que Lynn escribía. Lin tenía lo que en inglés se llama the felicity of styles y los que hayan leído a henry james recordarán lo que eso en qué sentido él utiliza esos términos. no una claridad una contundencia una fluidez absolutamente notable que ciertamente ayudó a que el artículo eh, de, del eh, scientific american fuera eh, aceptado rápidamente. ahora Lin enfrentó una serie de obstáculos absolutamente Ridículo si lo pensamos desde la óptica contemporánea. En primer lugar, los microbios eran vistos y siguen siendo vistos por muchos como agentes patógenos y no como ancestros de los organismos actuales. Aquí tenemos la herencia muy fuerte de Koch, de Lister, de Louis Pasteur, una herencia totalmente legítima, pero se dan cuenta que cuando alguien dice quiero estudiar la evolución de Escherichia coli o de Salmonella, lo que nos viene a la mente son diarreas y no necesariamente eh, una bacteria con una historia evolutiva muy complicada. En segundo lugar, y esto lo desarrollamos mucho Julie y yo en estos dos artículos, en segundo lugar estuvo el endurecimiento del neodarwinismo. Y usamos el endurecimiento por usar o el mismo término que se usa en inglés, que había llevado a la creencia de que las mutaciones puntuales eran la única fuente de materia prima de diversidad sobre las que podía actuar la selección natural. En los años 60, 70, 80... Todavía en los años 90 esta era la idea que primaba. En tercer lugar, había habido una molecularización aceleradísima de las ciencias biológicas que siguió a la publicación del modelo de la doble hélice del DNA recuerden ustedes que a pesar de su potencia intelectual la doble hélice del dna va a provocar va a tener efectos muy complicados en el resto de las ciencias de la vida porque de repente los biólogos organismicos se vieron desplazados del centro de atención alguna vez eh, le escuché decir a don Ramón margalef que era absolutamente adorable que eh, en este momento la biología se divide en los biólogos de Bata y los biólogos de bota, y a los biólogos de bota les tocaron menos alumnos, menos financiamiento para la investigación, eh, dejaron de ser el centro de atención de, en muchas áreas y desde luego que Lynn tuvo que enfrentar el hecho de que ella no se estaba basando, a pesar de que en su artículo lo menciona muy claramente, no se estaba basando exclusivamente en la comparación de ácidos nucleicos, sino que hablaba de la historia natural de los microorganismos, que es algo a lo que voy a volver un poco más tarde. Y finalmente... Eh, en el esquema original, Lynn propuso más de 20 eventos endosimbióticos para el origen de los plástidos. Y eh, alguna vez lo estábamos platicando ella y yo, y le tuve que decir, Lynn, it's a little bit too much, ¿no? 20 eh, eventos endosimbióticos distintos. Pero en la época era la idea que muchos tenían para explicar la diversidad de, que vemos en los distintos plástidos. Peter Raven, el famoso botánico, había propuesto algo así como 12 artículos. Eventos endosimbióticos en la época en la que no entendíamos las posibilidades de endosimbiosis secundarias o terciarias. De manera que esto no es tan sorprendente. Eh, pero visto en su conjunto, esto ciertamente limitó la aceptación de, del modelo. Eh, y luego algunas de las críticas que surgieron son francamente grotescas. Usher y Spock sí que eran bastante claros. Escriben un artículo en American Scientist, que en el momento era una revista de divulgación, pero con artículos muy profundos, eh, la idea de que las mitocondrias y los plástidos sean endosimbiontes aparece como un acto de creación especial. La pregunta es, ¿la teoría endosimbiótica es creacionista? Y lo que ellos decían es, la hipótesis de la endosimbiosis es regresiva, en el sentido intelectual, ¿eh?, eh, en tanto que eviten el análisis requerido para comprender cómo han evolucionado las mitocondrias y los cloroplastos como resultado de pequeños pasos evolutivos. E invocan a Darwin un poco como para exorcizar eh, la energía de Lin, y dicen: el origen de las especies de Darwin proporcionó por primera vez un punto de vista evolutivo convincente que podía ser contrastado con la idea de una creación especial. El principio general que afirma que los órganos de enorme perfección, como los ojos, se acuerdan ese de capítulo maravilloso sobre la evolución de los ojos en el origen de las especies, pueden evolucionar solo si cada pequeño paso intermedio beneficia al organismo en el que ello ocurre parece apropiado también para comprender el origen de los organelos celulares. Entonces, la gama de ataques, la, el nivel de incomprensión que Lynn recibió es verdaderamente asombroso, y, eh, pero ella, por supuesto, que no cejó. Ahora, ¿cuáles eran los, eh, los dos eh, apoyos más fuertes que tenía Lynn para sostener su teoría? Uno, que los cloroplastos poseen DNA y se reproducen como bacterias. Y hace una predicción específica que el DNA de eh, las, los cloplastos tiene que ser al de, homólogo al de las cianobacterias si su teoría es correcta. Y lo mismo para el caso de las mitocondrias. Eh, pues en DNA, se reproducen como bacterias por bipartición y específicamente dice tales regiones como los genes que codifiquen para las enzimas del ciclo de Krebs que vemos en las mitocondrias tienen que ser homólogas para eh, a lo que estoy viendo en bacterias como Paracoccus que va a ser descubierto un poco más adelante eh, y por lo tanto eh, como una prueba característica de la teoría ahora. A mí lo que me ha sorprendido mucho, bueno, eh, y Julie y yo lo hemos platicado mucho, hemos tenido demasiado trabajo, en fin, pero en el tercer artículo que vamos a, a que estamos escribiendo. Eh, lo que nos intereso, an, interesa analizar es el hecho de que cuando la gente habla de endosimbiosis, habla del origen de los cloroplastos, del origen de las mitocondrias, que está tajantemente demostrado sin ningún lugar a dudas. Es algo que no necesita mayor discusión. Lo que hacemos ahora es refinar esos aspectos de la teoría. Pero si se dan cuenta, en lo que la gente no eh, discute mucho es el origen de la mitosis. Curiosamente, eh, las críticas a favor o en contra eh, que se puedan hacer de eh, la propuesta de endosimbiosis eluden el problema del de origen del aparato mitótico. No me interesa tanto el aparato meiótico porque la meiosis es simplemente una doble mitosis, ahí no hay mayor problema, pero eh, eluden extraordinariamente esto. Ahora, ¿qué es lo que lleva a Lynn? a Margulis a proponer que el aparato mitótico los microtúbulos el uso mitótico etcétera desciende de eh, espiroquetas bueno eh, si uno revisa con cuidado todos los documentos que se han publicado y la biología de la época resulta que este Lin, lo primero que hace es decir subrayemos la diferencia entre la división en procariotas y la mitosis en eucariontes. No vemos absolutamente nada que recuerde a la mitosis en los procariontes. Lo único que estamos viendo en común en estos procesos es que donde tenía una célula voy a tener dos, o voy a tener cadenitas de células, pero eso es fácilmente explicable. Entonces, aquí es un primer punto que Lynn enfatiza y subraya una y otra vez en el artículo. Y sorprende que la gente no lo haya eh, notado porque el artículo está publicado desde 1967. Todos podemos ver el artículo. Pero ¿qué es exactamente lo que también hace notar Lynn? Bueno, primero que esa es una gran diferencia brutal entre... Procariontes y eucariontes, y a ella lo que le interesa como objetivo básico en su artículo es entender de dónde salió el uso mitótico en el contexto de la endosimbiosis, como la teoría que explica el origen de los eucariontes. El segundo punto esencial que Lynn subraya es que una cosa es el uso mitótico y otra cosa es la replicación de los cromosomas. Son eventos independientes y uno puede tener mutantes. Está todo el trabajo de Cleveland, que ya conocía por arriba y por abajo, que demuestra que se pueden replicar los cromosomas sin que aparezca el uso mitótico o puedo tener uso mitótico incluso fuera de las células sin que... Eh, Haya replicación de los cromosomas. Entonces, ella dice: A ver, son dos eh, sistemas separados, y una cosa es entender de dónde surgieron y otra, de dónde se da precisamente, eh, cómo se da la conjunción entre ambos sistemas. Entonces, mantengamos estos dos puntos de vista en mente. El tercer punto en el que Lynn va a enfatizar uno y otra vez, es que los centriolos y los centrosomas, los kinetosomas o sinetosomas, son exactamente la misma estructura y se replican. Se replican los centriolos durante la mitosis. Estamos hablando de 1967. Hay replicación de mitosis. En esta atmósfera donde sabemos que lo que se replican son los ácidos nucleicos, Lynn hace notar la replicación de los microtúbulos. Ella no es la que lo, lo descubre, ella no es la que descubre la replicación de los centriolos, pero lo hace notar y entonces lo que en lo que también se va a fijar y esto sería el cuarto punto es el hecho de que en muchos protistas lo que vemos nosotros como el organelo de movilidad que son los flagelos eucariontes ella detestaba el nombre insistió mucho en que lo llamaron lo llamáramos undulipodia pero creo que soy el único después de muerto el Muerta Link que sigue usando el término como homenaje postmortem, pero los undulipodia o los flagelos eucariontes para que nos entendamos, como pueden ver ustedes, tienen un cinetosoma que está hecho que es idéntico al eh, centriolo y se replica pero además, durante el proceso de, re, de división celular, lo que va a ocurrir es que los centriolos, los microtúbulos, van a ser reutilizados en una danza muy complicada molecular y de ahí se va a formar el uso mitótico. Eh, y entonces, lo que Lynn va a hacer es eh, decir, bueno, y esta es una de las últimas versiones de su teoría, antes de que se dé la simbiosis con bacterias que tienen una… Un ciclo de Krebs va a ocurrir la simbiosis con, entre espiroquetas y monedas para llevar a los primeros eucariontes. Y la pregunta que uno se hace es: ¿por qué insistió Lynn Margulis en la relación evolutiva entre espiroquetas y la movilidad de eucariontes? Eso sería la gran pregunta que uno se tendría que hacer. Y la respuesta es muy sencilla: porque la movilidad de algunos protistas depende de su asociación simbiótica con espiroquetas. Ella conocía extraordinariamente bien la biología de los protistas. Si me permiten hacer la comparación, yo diría que fue una especie de naturalista, de que era, veía con ojos de naturalista los protistas, y ella sabía perfectamente bien que hay un sinnúmero de especies eucariontes unicelulares que efectivamente usan espiroquetas para desplazarse. Su conocimiento de la biología de este grupo era verdaderamente extraordinario y además ella veía las espiroquetas moverse, todas ellas heterótrofas, algunas eh, con una, un cierto nivel de fototropismo, eh, claramente asociada, como ella decía siempre, a los eh, eucariontes unicelulares en busca del alimento, eh, por, eh, en fin, eh, por, un, por una razón fácil de entender. Y eh, para Lynn Magulis es en las espiroquetas donde vamos a encontrar el origen de la motilidad eucarionte. Bueno, eh, hay multitud de modelos en donde uno puede ver que los protistas tienen eh, bacterias eh, y miles y miles de espiroquetas asociadas. Las espiroquetas son de distintas especies. Un problema no resuelto en la biología es cómo se coordina la. la división de las espiroquetas con el protista do, do al que están pegadas, eh, debe haber ahí un problema de señales como alarmonas, como el AMP cíclico, cosas así, extraordinariamente complejo, pero es un problema que está abierto, que no se ha analizado, pero que Lynn sabía muy bien que efectivamente es una demostración de la intimidad de esa relación entre eh, espiroquetas y protistas. Y de hecho... Cuando se examina eh, la ultraestructura de las eh, espiroquetas exosimbiontes de algunos protistas, ven, esto viene de uno de los libros de, de Lynn Margulis, ven ustedes cómo hay modificaciones anatómicas en las espiroquetas que les permiten pegarse a la superficie, a la cutícula del protista, en algunos casos desarrollan una especie de ancla al interior de la del protista y Lin sostenía que esto era homólogo al eh, aparato eh, de movilidad de los eucariontes. Bien, había otro elemento que en general no enseñamos y no aprendemos y que es absolutamente fascinante. Vamos a ver. A finales de los años 60... La evidencia a favor del origen endosimbiótico de las células eucariontes incluía, uno, la herencia citoplasmática de mitocondrias y cloroplastos. No había ninguna duda, no hay una herencia mendeliana. Dos, la doble membrana de mitocondrias y cloroplastos. Y aquí déjenme subrayar un punto. Cuando Lynn habla de la doble membrana, está hablando de la anatomía de los eucariontes. Está aplicando los conceptos que usamos para animales y para plantas para decir hay que hablar de la anatomía y la ultraestructura. La estructura también me va a dar evidencias susceptibles de ser analizadas en términos evolutivos. La posición aquí exagerada en este dibujo de Taylor, de las mitocondrias y los cloroplastos, enfatiza que en términos topológicos los organelos están fuera de la célula, como las monedas que traigo en mi bolsa están no en el pantalón, sino en una imaginación del, del pantalón. Y esto requiere una membrana de cierto tipo y demás, pero finalmente me habla de la explicación para la doble membrana de mitocondrias y cloroplastos. Tres, la reproducción por división binaria, como de eh, procariontes, de mitocondrias y cloroplastos. Cuatro, la existencia de homólogos de vida libre de mitocondrias y cloroplastos, para cocos, eh, eh, cianobacterias, procloron, etc. Y finalmente, la herencia no mendeliana de cilios trasplantados en paramecios. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo de lo que nunca hablamos. Es algo como si nos diera vergüenza, nos apenara tocar ese punto en nuestras clases con los alumnos. Pero vamos a ver qué, qué significa la herencia no mendeliana de cilios transplantados en paramecias, en paramecio. Ustedes saben que los paramecios son eh, unos organismos que conocemos extraordinariamente bien, fueron descritos a finales del siglo XVIII, tienen la famosa morfología de suela de zapato, saben que tienen una enorme cantidad de cilios que están organizados de una manera, con una geometría perfectamente clara, el movimiento de los cilios permite que eh, los alimentos vayan hacia la cavidad oral, esas son cosas que conocemos muy bien. De lo que se habla menos es de los trabajos de Tracy Sonneburn, un genetista poco convencional estadounidense, con quien fue a trabajar una mujer absolutamente maravillosa, Janine Baison. Les sugiero que busquen los libros, los pequeños libritos, esos de qué que se, se, se publicaban en Francia de Janine Baison, porque es una mujer que sacó el doctorado en genética y la maestría en literatura francesa. Cuando lee uno de sus libros, fluyen sus artículos, todo fluye con una naturalidad y con una elegancia verdaderamente extraordinaria. Y ambos, ella desafortunadamente este, falleció, o a lo mejor tuvo suerte de fallecer eh, en un accidente de coche en el 2020, instantáneamente, sin dolor, pero deja un hueco muy fuerte en la genética de, eh, de protistas. Bueno, eh, miren los experimentos que Sonnebron y Janine Baison hacían. Sabemos que los cilios, la referencia es impecable, ¿eh? viene el dibujo del Albert, del Molecular Biology of the Cell, de la primera edición. Ven ustedes cómo están orientados todos los cilios en un, en un paramecio, todos batiendo en la, misma, en la misma dirección, y este es un. Un dibujo absolutamente pleonásmico, porque todos saben que lo que está pasando es obvio, se reproduce un paramecio. Bueno, pues los, eh, los cilios eh, de los descendientes van a batir en la misma dirección una y otra y otra vez. Pero con una eh, capacidad de filigrana, lo que hicieron eh, Sönebron y Baison fue operar los eh, paramecios. Y cortar la cutícula e invertir el sentido. O sea, eh, tomaron el paramecio, le cortaron la cutícula, invirtieron el sentido de los paramecios y tenían lo que eh, se llama, otra vez, la, la referencia es impecable, ¿eh? el Albert Cetal, Molecular Biology of the Cell, lo que llaman ellos una, un paramecio mutante. Si yo les preguntara en esta sala, Cómo esperan que sean eh, los descendientes del paramecio mutante? Todos eh, pensarían, a poco en México siguen siendo Lamarquianos, no? Este, incidentalmente Lamar prosperó más en España durante el franquismo que en México este, durante las últimas décadas. Pero todos esperarían que la respuesta fuera bueno se invirtió la eh, la orientación de los hilos. Pues resulta que no. Resulta que no. Y esos experimentos, Lin los conocía. Los cilios, eh, la base de los cilios, el cinetosoma, es lo que va a ser el centriolo, se replican durante el proceso de mitosis y cuando yo tengo un eh, paramecio operado, tengo una reproducción que mantiene el sentido contrario. ¿Cuál era la conclusión natural de Lynn Margulis? Que hubiera sido la de cualquiera de nosotros. Hay material genético en esos cinetosomas, en esos cilios, y por lo tanto estoy viendo en la disposición de los cilios la demostración de que es un sistema genéticamente independiente del núcleo, macronúcleo y micronúcleo de los paramecios. Se dan ustedes cuenta que la conclusión era natural. Irling, esto lo utiliza como un argumento para suponer que los cilios efectivamente descienden de espiroquetas extraordinariamente modificadas, como están modificados los, eh, eh, los cloroplastos y las mitocondrias. Ahora, ¿cuál es la respuesta? La respuesta en realidad es muy sencilla. Cuando hablamos de replicación en sistemas químicos y biológicos, y esto. Créanme que nos costó mucho trabajo a Julie y a mí entenderlo, pero vamos bien. Uno, tenemos la replicación del de sistemas informacionales. El RNA del SARS-CoV-2, el DNA de las mitocondrias, el DNA de los papás y las mamás, etcétera. No hay mayor problema. Ese lo entendemos muy bien. Dos, tenemos la replicación. En sistemas no informacionales que son autocatalíticos en términos químicos. Por ejemplo, la reacción de Formosa: yo puedo utilizar eh, formaldehído con un poquitín de acetaldehído, le pongo condiciones básicas y se me multiplica N veces ese formaldehído, y es la, la reacción, una reacción que conocemos desde 1880, una cosa así tenemos los liposomas que se replican, el experimento clásico de, de Pierre louis Luisi que estuvo en un tris de darle el premio Nobel en donde durante 50 generaciones los liposomas y las micelas se están replicando sin problema. Pero lo que es fascinante son las replicaciones que incluyen que representan cambios en la conformación y nada más, como en el caso de los priones donde no tenemos una síntesis de novo cuando se replica el DNA, tenemos la síntesis de nuevo de la hebra complementaria. Cuando se replica el RNA, tenemos la síntesis de nuevo de la, eh, la hebra complementaria. Aquí lo que tenemos es simplemente cambios en la conformación y no tenemos necesariamente una síntesis de nuevo. Y en realidad. Eh, si ustedes se ponen a pensar, la replicación de los centriolos, la replicación de los centrosomas, donde nunca hemos encontrado DNA, Lynn buscó mucho esto, nos hizo buscar a muchos secuencias homólogas en los genomas de espiroquetas y los resultados siempre fueron negativos. Hay algo de RNA que juega un papel estructural, eso no, cabe, no, no tenemos ninguna duda, pero en realidad son casos de herencia estructural. En donde por centrosoma y centríolos es equivalente a la multiplicación de los priones. Aline fue confundida, como hubiéramos sido confundidos cualquiera de nosotros, en el contexto de su teoría con la replicación de los cilios. Y se dan cuenta, bueno, hay este artículo espléndido de Ranin Baison, en donde pueden ustedes ver con mucha claridad el desarrollo conceptual, experimental, observacional de lo que pasa con los paramecias. Bien, entonces, eh, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos en lo que se conoce como herencia estructural. Eh, que no es un mecanismo alternativo para la transmisión de caracteres específicos, no en el sentido mendeliano, no en el sentido genético, eh, para eso, como dice Harold, eh, para eso son los genes, más bien la herencia celular es una consecuencia de la continuidad de la arquitectura celular y es complementaria al trabajo de los genes. De manera que ahora entendemos muy bien este fenómeno, pero cuando Lynn propuso la teoría no se entendía. Cuando Lynn propuso la teoría, lo que se sabía es que los paramétricos efectivamente tienen una herencia aparentemente no, no mendeliana. Bueno, entonces Lynn propone la teoría y queda allí muy clara. Este, y la pregunta es, perdón, la pregunta es, ¿qué fue lo que llevó a Lynn a proponer la teoría y por qué la teoría se propone precisamente en los años 60? Y creo que la respuesta es muy fácil. Miren, en la década de, las, de los años 60, la atmósfera intelectual y científica de los Estados Unidos sufrió cambios absolutamente sensacionales como resultado de eh, eh, dos, dos eventos importantes. Uno, la herencia, la herencia de Benevard Bush, que no tiene nada que ver con, el presidente, con los presidentes Bush, que escribió un reporte para... Eh, ¿Cómo se llamó el presidente después de Roosevelt, el que lanza la bomba atómica? Este Truman, claro, Truman, Truman, que aparece en la película de Oppenheimer, por cierto, ¿no? Sí, 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 sí. Este, él escribe un artículo, un folleto absolutamente maravilloso que les sugiero que, que lean, eh, en donde dice eh, las, los científicos ayudaron a ganar la guerra. Ahora hagamos que los científicos mantengan la paz y se conviertan en el defensor más fuerte, más audible en los Estados Unidos de lo que se llama la ciencia ciudadana, que la ciencia se margine, fíjense qué sueño tan espléndido, se margine del aparato militar para que esté determinada por la sociedad civil, por universidades, por laboratorios con un componente de la industria, etcétera. Esto provoca que se refuerce la idea de la National Science Foundation, se refuerce la idea de, la, eh, de los apoyos eh, económicos a la ciencia. Y en 1957 los soviéticos lanzan el Sputnik y entonces los Estados Unidos se asusta, porque se dan cuenta que tienen un atraso brutal en las ciencias y deciden invertir de manera mayúscula en la... En la en la ciencia. Es cuando crece el aparato científico y educativo, es cuando se fundan tantos eh, departamentos de ciencia en universidades estadounidenses, es cuando se modifican las políticas de financiamiento de la investigación científica y es cuando se da en contraposición al lanzamiento del Sputnik el desarrollo de las ciencias planetarias gracias a la NASA. Esto va a ser al mismo tiempo, va a coincidir con un cambio profundo en la visión que tenemos del planeta. En primer lugar, el reconocimiento del papel de los microorganismos como agentes del cambio geológico, Beckner y Marshall. Beckner era un, un eh, geofísico poderosísimo en el establishment estadounidense, dirigió durante mucho tiempo el Space Science Board, que fundó la National Academy of Sciences para eh, guiar hacia dónde debe la investigación del espacio. Yo fui como 8 o 10 años miembro del Space Science Board, un miembro externo. y... Eh, tenía acceso a todos los documentos y ahora sabemos, no lo descubrí yo, se, ya se sabía, se, simplemente me encargo de decirlo, eh, que Wegner además de ser el coordinador de, este, de esta instancia, era el informante para el Departamento del Estado de lo que se decidía en el Space Science Board. No se cumplió el sueño de Bush de separar el aparato científico del de aparato burocrático o militar. Pero Wegner era un científico extraordinario. Hasta hace 20 años hablábamos del modelo de Wegner y Marshall como una posibilidad de entender la evolución de la atmósfera terrestre gracias a las cianobacterias. Solamente entendiendo el papel de la fotosíntesis oxigénica podemos entender la atmósfera de la Tierra. Y al mismo tiempo se da la extensión del registro paleontológico al precámbrico temprano con el trabajo de Elso Barhon y de Preston Cloud. Cloud y Barron eran amigos cercanísimos de Lynn Marwis. Entonces, no solamente es una especie de bióloga celular, sino además que está entendiendo muy bien lo que es la evolución del planeta, entiende perfectamente bien la antigüedad del registro fósil y entiende las características de la sucesión biológica que vemos en el registro fósil. Y entonces uno puede entender así como en 1970, Lynn escribe su primer libro, que es una auténtica obra maestra. Les decía yo aquello de The Felicity of Style, la manera en que escribe en donde discute no solo la evolución procarionte y el origen de las células eucariontes, sino también la complejísima interacción entre la biosfera y el planeta mismo. Y se puede decir que mientras toda la generación de Lynn Margulis estaba viendo hacia el interior de las células para entender cómo se da la replicación y la edición del DNA, cómo se estructura el ribosoma, cómo se sintetizan proteínas, ella decidió adoptar una perspectiva más amplia en el espacio y en el tiempo. No era la bióloga celular típica, en modo alguno era la persona típica, ¿no? Tenía horizontes solamente limitados, creo yo, por eh, los límites del cosmos. Bien, Al, durante estas épocas también se empiezan a percatar distintos eh, microscopistas que hay patógenos intracelulares que al cabo de poco tiempo se convierten en simbiontes intracelulares eh, equivalentes a las mitocondrias. Eh, una amiba puede ser infectada por eh, eh, distintos patógenos. Esto es una crisis para los que trabajan en amibas, pero entran las, est estas bacterias y se quedan allí. Y eh, esto ha sido estudiado con mucho detalle por mi amiga Amparo Torre de la Universidad de Valencia, que demuestra que uno puede comparar los simbiontes con los parásitos intracelulares con una tendencia clarísima no monofilética, ¿eh? a perder distintos rasgos metabólicos y estructuras redundantes con las que posee el hospedero y que las pérdidas secundarias pueden llevar. Tanto en los simbiontes como en los eh, parásitos, asociaciones espaciales, genéticas y metabólicas extraordinariamente estrechas entre las especies involucradas. Hay cambios, además, en las proporciones GC y demás que son perfectamente claros y que Amparo ha detallado con mucha claridad. Bueno. Eh, Lynn Margulis publica en 1981 otro libro, Symbiosis in Cell Evolution. Y le, le contaba yo ayer a Cristina y a Monse que estaba yo aquí en Barcelona, eh, me mandó el libro, eh, lo recogí muy emocionado en la oficina de correos y en la plaza que está enfrente de. De la Universidad de Barcelona, lo comencé a leer a las 11 de la mañana, más o menos, y terminé por ahí de la una de la noche, algo así, porque el libro se devora, es una lógica implacable, es un escrito con una capacidad sintética extraordinaria, tiene una fluidez eh, absolutamente maravillosa. Y en este libro, Lynn insistió con mucha claridad en lo que ya había dicho antes: la teoría tradicional. Eh, Neodarwinista clásica, si la quieren ver así, decía que surgen las bacterias, se diversifican y surge por mutaciones un fitoflagelado ancestral del cual van a surgir los distintos eucariontes eh, fotosintéticos, fungales, animales, etc. Y lo que Lynn se pregunta: bueno, si esto es cierto, ¿dónde quedó el fitoflagelado ancestral que no lo vemos? No lo vemos en el registro fósil, no vemos ninguna evidencia en los organismos contemporáneos de ellos. Y lo que ella propone en cambio es que durante el precámbrico medio eh, de un procarionte ancestral con una diversificación metabólica y morfológica vamos a tener distintas bacterias que van a dar origen prácticamente en un sentido de un salto. Cuánticos, si me permiten la expresión, hasta los eucariontes y luego la diversificación de eh, estos eucariontes en los distintos grupos que vemos hoy en día. Y volvamos a la metáfora del árbol. En el darwinismo clásico, lo que uno tiene es un tronco común que se empieza a diversificar, lo que Lynn Margulis está diciendo no. En realidad, hay eh, anastomosis de los árboles de las ramas y las ramas se pueden volver a juntar este, aunque se estén separando. Para ella este sería el ejemplo de cómo funciona la evolución celular. Y me encontré un ejemplo en la red absolutamente magnífica de, de este árbol, que sería, se dan cuenta que el, esta parte que está ya sin raíces, pero que sigue floreciendo, sería el análogo a una mitocondria o a un cloroplasto. No puede vivir por su cuenta. Pero claramente es resultado de este proceso de anastomosis absolutamente excepcional. Si quieren las imágenes, todas se van a quedar aquí, entonces todas las pueden usar con, si no les da tiempo de fotografiarlas. Bien. Ahora, eh, hay gente que se ha preguntado eh, que, la, que ha dicho que la endosimbiosis no funciona con mecanismos mendelianos. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Hay muchas maneras de herencia que no dependen de mecanismos mendelianos. Por ejemplo, esto lo pueden mostrar para el Día de las Madres, cuando nace una ternera, este, la vaca inmediatamente la empieza a lamer y a los niños del kindergarten se les dice, mira cómo la vaca quiere a su ternerita. No, en realidad le está lamiendo porque le está infectando. De manera que pueda te, adquirir los, los simbiontes. Es una conducta seleccionada para precisamente garantizar la continuidad de la asociación simbiótica. Las conejas tienen un cambio enorme en el, la calidad de excremento luego de que han parido. El excremento se vuelve los primeros días muy líquido, rico en nutrientes, líquido en eh, bacterias en las que están nadando las crías. En las termitas sabemos, por ejemplo, que eh, las obreras defecan en la boca de la pupa. Esto no lo tienen que contar el Día de las Madres necesariamente. Es, y es una manera de garantizar. La continuidad de la asociación simbiótica y en algunas amibas, por ejemplo, como Pelomyxa palustris, lo que tenemos es una amiba multinucleada y ven ustedes la enorme cantidad de bacterias que están rodeando al núcleo, de suerte que cuando Pelomyxa se reproduce, cuando menos uno de los núcleos va a tener en cada pedazo que quede, en cada. Eh, resulta que cada organismo va a tener una riqueza de eh, exosimbiontes eh, asociados. Bien, eh, hay una oposición entre la endosimbiosis y la selección natural. Eh, Julie y yo estamos convencidos que esta es una pregunta falsa. Uno, al igual que la conjugación y el sexo meiótico seguido de fertilización, la endosimbiosis es un proceso combinatorial de cambio evolutivo, es decir, es un mecanismo adicional que genera variabilidad genética. En segundo lugar, la adquisición endosimbiótica de genes y genomas es un proceso aleatorio. Las simbiosis no se establecen cuando se necesitan, sino se dan y pueden tener un valor adaptativo, entonces van a continuar o no. Es decir, es independiente de las ventajas evolutivas que puede conferir a los organismos en ambientes específicos. Y finalmente, no nos olvidemos, los agentes, los rasgos biológicos, perdón, adquiridos por endosimbiosis poseen una historia previa definida por los filtros de la selección natural. De manera que esto que a veces dicen eh, la selección natural o la endosimbiosis, no hay ninguna contradicción. Un análisis darwinista inmediatamente revela que hay una eh, comparación absolutamente legítima. Existe una oposición entre la simbiosis y la selección natural. Bueno, la propia Lynn Margulis publicó dijo en una entrevista que se publicó aquí, "Sí, soy una darwinista, pero soy en contra del neodarwinismo. No nos olvidemos que el neodarwinismo es esta contabilidad de genes y alelos que parece más el trabajo de un administrador de empresas que de un biólogo, que es una síntesis limitada de lo que De las ideas del monje Agustino Mendel con la teoría de la evolución del papá Darwin, del papá Charles. Es una visión del darwinismo que ha encontrado su máximo profeta en la idea del gene egoísta. El neodarwinismo es una teoría reduccionista porque solo considera los aspectos biológicos que son una parte minúscula de los eh, puntos o los temas que intervienen en la evolución. De manera que claramente el pretender una oposición entre el darwinismo y la simbiosis no tiene caso. Pero vamos a ver ahora... Lo que es absolutamente fascinante en el esquema original de Lin, y créanme que no cambió en los esquemas posteriores, de repente Lin, al hacer el dibujo, yo creo que con un bolígrafo puso el núcleo. Allí. Y esa aparición del núcleo se dan ustedes cuenta que no está justificada, no está explicada, y es un poco como el deus es máquina del teatro griego, ¿no? De repente allí tengo un núcleo. La pregunta natural es de dónde salió el núcleo en la teoría de endosimbiosis, puesto que el núcleo va a ser la diferencia básica entre un procarionte y un eucarionte. Bueno, lo primero que hay que decir es que la capacidad que tienen muchos procariontes de generar sistemas internos de membranas está ejemplificada en Gemnata Obscuriglobulus. Y cuando el grupo que descubrió esta bacteria... Este, que es el, su perfil un planctomices se lo pasó a Lynn Marguis para, si para ver si se publicaba en, en los Proceedings de la National Academy of Sciences. Lynn lo publicó, yo la estaba visitando en ese momento, la, pasó la, el artículo a los Proceedings y dijo, es una demostración clarísima de la capacidad que tienen los procariontes de generar membranas internas y por lo tanto un mode, modelo limitado pero muy claro de cómo pudo haber surgido el núcleo. Y ahora sabemos que hay eh, multitud de bacterias, tio margarita magnífica, por ejemplo, que tienen DNA en vez, adicional en vesiculitas pegadas en la membrana y demás. De manera que no hay problema en ese sentido para generar un sistema que recoja, que acumule el DNA en el interior de los procariotas eh, Por otro lado, es evidente que... Si el núcleo es parte de la membrana nuclear, es parte de la membrana celular, yo aquí lo que necesito es una membrana que sea resistente y flexible al mismo tiempo. Y eh, en realidad, eh, para entender, eh, yo creo que no hay duda de que el nucleocitoplasma es una unidad anatómica y funcional perfectamente definida, pero... El núcleo presenta, junto con el retículo endoplásmico, una continuidad ontogenética y anatómico con la, la membrana plasmática de la célula eucarionte. Luego de la aparición de los primeros eucariontes, ha habido una evolución poco comprendida, poco comprendida, seguimos sin entenderlo del todo o sin estudiarlo, del retículo endoplásmico y de la membrana nuclear, como lo demuestran su composición y la estructura de los poros, el nucleolo y la lámina nuclear. Y personalmente creo que para entender el origen de la mitosis necesitamos saber más del llamado complejo link, el link complex en inglés, cuyos componentes únicas interactúan con actina, con microtúbulos, con centrosomas, con filamentos intermediarios. Y es un problema absolutamente fascinante que se podría fácilmente justificar en términos de la importancia que tiene para algunas patologías y que sin embargo, curiosamente, tiene un grupo muy limitado de estudiosos. Pero claramente, con toda su complejidad, cuando vemos el núcleo otra vez, es el referencia impecables, se dan ustedes cuenta que a pesar de la complejidad estructural y funcional del núcleo, no es más que parte del retículo endoplásmico. Y una vez que se entiende esto, la pregunta natural es: ¿y de dónde surgió este tipo de membranas? Eh, tan flexibles y tan resistentes. Y bueno, recordemos cómo se forman las membranas. Las membranas pueden ser viscosas si son con ácidos grasos saturados, pueden ser fluidas si son con grasos ácidos grasos insaturados, porque la patita aquí del ácido graso tiene un enlace doble y genera un espacio que hace fluida, a veces demasiado fluida, la membrana. ¿Cuál es la solución evolutiva en términos eucariontes? El colesterol. En países tan chicharroneros o de butifarras como España o como México, hablar de las virtudes evolutivas del colesterol parecía, parecería ser contradictorio. Pero si ustedes se fijan, el colesterol es espléndido porque tiene aquí un grupo hidroxilo que lo orienta espacialmente de inmediato y que por estar aquí eh, teniendo fuerzas de Van der Waals se está estabilizando el resto de la membrana. ¿De dónde sale el, el, el colesterol? Bueno, no, no olvidemos que el colesterol se forma a partir del escualeno y requiere una, dos, tres, cuatro oxidaciones sucesivas para que se puedan formar todos los componentes cíclicos, es decir, el colesterol, la biosíntesis del colesterol solo pudo aparecer cuando hubo oxígeno en la Tierra libre, probablemente inicialmente con un mecanismo de defensa, la incorporación y una vez que tenemos oxígeno libre puede aparecer la biosíntesis del colesterol, pueden aparecer membranas más resistentes y más flexibles. De manera que dan cuenta que atreviéndome a modificar el esquema de de Lynn Margulis, lo que está haciendo ahora es conectar la evolución de los eucariontes con la evolución del planeta. no es trivial no es trivial se requiere de una visión global de la biología y una idea muy clara de la evolución de la tierra para poder establecer estas conexiones. pero la pregunta sería y de dónde salió el nucleocitoplasma y aquí déjenme contarles una anécdota que creo que vale la pena hacerlo. Eh, estaba yo visitando en alguna ocasión a Lin Margulis en Amherst. le enseñé este árbol con raíz, un amigo común, Peter Gogart, en usando genes parálogos, había enraizado la raíz y no le enseñé este dibujo, un dibujo equivalente, y me, aquí marqué en ese dibujo equivalente a las mitocondrias cerca de las proteobacterias y a los cloroplastos con las cianobacterias. Le dije a Lin, mira. Aquí está la comprobación de su de tu teoría y la respuesta de Lin fue magnífica. Mi teoría ya estaba comprobada y no había nada de arrogancia en su respuesta. Lo que Lin estaba diciendo es la fisiología, la morfología, la ontogenia, el registro fósil también son pruebas independientemente de su validación o no consecuencias. Es decir, Lina estaba siendo consistente con esta idea de la biología como algo más allá de las meras secuencias. Claramente lo entendí yo así, claramente lo discutimos. Y de hecho, como todos ustedes saben, o seguramente muchos saben, esto dio origen a uno de los grandes conflictos que seguimos padeciendo en biología, la oposición tan brutal. Que tuvo mucho también de personalidades. ¿eh? Entre Lynn Margulis, que decía estudiemos al organismo, y Carl Walsh y sus seguidores, Lynn decía que a la iglesia de los Walshitas, que decían conozcamos a las moléculas. Ambos tenían razón. Ambos son puntos de vista complementarios. Pero en esa tensión epistemológica, eh, nos movemos hasta la fecha en biología evolutiva no podemos diseñar la evidencia que nos dan las moléculas las moléculas por sí solas no nos están hablando del organismo completo y lograr un equilibrio entre ambos puntos de vista ciertamente es mucho más complicado pero fue precisamente la conjunción de ambos puntos de vista bueno lin intentó resolver el problema los dibujos de la portada son de su hijo y son siempre horrorosos, pero eh, ella intentó un intento de reconciliación de la taxonomía, las filogenias moleculares y la historia natural de los seres vivos en este libro Kingdoms and Domains, eh, que no tuvo el éxito que tuvo Five Kingdoms como sí si solo, pero lo que sí fue fascinante fue cuando con la comparación de secuencias empezamos a tener más y más evidencias que sugerían... Que el núcleo citoplasma en realidad desciende directamente de las arqueas y eh, a quien más le debemos eh, los, los resultados más espectaculares espectaculares vienen de Tais Etema, un holandés un microbiólogo holandés que trabaja en Suecia que se puso a estudiar algunas arqueas en las chimeneas submarinas que están en eh, en Escandinavia y encontraron a las, a las arquea Asgard, que como pueden ver ustedes tienen una asociación morfológica, física, y metabólica, extraordinariamente cercana con una serie de proteobacterias. Eh, hubo gente, como mi amigo Patrick Forter, que en un acto de arrogancia que no encuentro justificado dijo esos resultados no sirven porque dependieron de metagenómica. Y en un ejemplo de cómo se puede trabajar en un sistema, académico adecuadamente sostenido, un grupo japonés durante 12 años estuvo intentando cultivos puros de asgar hasta que los logró. 12 años. Yo quiero ver qué agencia científica de cualquier otro país sería capaz de apoyar un proyecto de esta naturaleza. Pero finalmente tuvieron un cultivo puro, empezaron a estudiar eh, desde luego la, ya la genómica de estas asgar encontraron el concepto es maravilloso eh, proteínas señales o signature de los eucariontes encontraron claramente primero eh, el tema encontró profilina que es una proteína de unión a latina la quina sin la cual no podemos tener la estructura característica de los eucariontes. Y en realidad el listado que tenemos de actinas en arquea incluía la crenactina en arqueota, una proteína homóloga en, en, en TAC, es el, el grupo todavía no tiene nombre, y Asgar, filamentos de actina en los, la, las loquiasgar, homólogos de actina MR parecidas en Arqueas, etcétera etc. ¿no? De manera que claramente, claramente tenemos proteínas típicas de... Eucariontes en las arqueas. Eh, y cuando uno compara las estructuras terciarias, es perfectamente claro que las tubulinas, eh, las eh, eh, ZTP, etcétera, claramente son, son homólogas, no tenemos dudas. Bien, ¿cuál es la, la situación actual? Pues creemos que el mejor modelo para el nucleocitoplasma eh, son eh, los Loki arquea. Eh, que hubo un proceso de endosimbiosis. Eh, esto contradice la idea de los tres dominios que tan ácidamente defendió eh, Carl Woese, Y eh, si van a los artículos de tema como este, ven ustedes que la idea es: bueno, de una asga eh, se asocia con una bacteria y eventualmente esto da origen a una eh, mitocondria. Pero aquí falta un componente que. Yuli eh, y yo estamos viendo ahora con mucho cuidado. La, si las mitocondrias descienden de proteobacterias, eso quiere decir que las DNA polimerasas y las RNA polimerasas deberían ser homólogas a las de bacterias. Pues no lo son. Son homólogas a las del fago T7. Es algo que sabemos desde hace, desde hace varios años. Pero en términos de la teoría, eso quiere decir que la integración de lo que luego sería la mitocondria con lo que luego sería el núcleo citoplasma, tuvo un componente adicional que tiene que haber sido fagos. El nivel de promiscuidad genética que se dio en ese proceso fue absolutamente extraordinario y probablemente lo que implica es que en realidad el ancestro de la mitocondria ya estaba infectado por un fago tipo T7 y estamos ahora haciendo hay un solo caso es una excepción estamos haciendo las filogenias y vamos maravillosamente bien con eso bueno ahora hay también una diferencia aquí fuerte porque eh, lynn sostenía que probablemente bacterias como Bedellovibrio eh, eran las que habían entrado a, como predadores procariontes a otras células, ustedes saben que el ciclo de los bedelovibrios y Ricardo Guerrero y su grupo estudiaron eso con mucha intensidad, que podría haber sido un modelo de cómo entra el ancestro de las mitocondrias a, al ancestro del de nucleocitoplasma. Pero en realidad, en ese momento tenemos otra opción distinta, la de que los as, las argas hayan envuelto como un kraken gigante, bueno, microscópico, a eh, el ancestro de las mitocondrias y abre la posibilidad de que en realidad eh, haya sido no por invasión sino por captura, lo cual no viola la teoría. Porque se dan cuenta que la esencia de la teoría es que tenemos un proceso de endosimbiosis entre distintos componentes eh, microbianos. Bueno, eh, si uno resume los tres últimos años de conocimiento de Asgard, se puede decir que la presencia de proteínas típicamente eucarionte en Asgard y en otros procariontes eh, demuestra la afinidad evolutiva entre las arqueas y el núcleo citoplasma, pero lo que no tenemos y esto lo quisiera subrayar, es una narrativa evolutiva coherente de cómo se dio la mitosis. Tenemos ahora las partes aisladas como en un juego de Lego, pero lo que no tenemos ahora es realmente el esquema completo de cómo ocurrió. Y Lin, buena naturalista, sostuvo siempre que a lo que había que irse era estudiar a los protistas, donde tenemos una enorme cantidad de variantes de mitosis y meiosis que, que pueden ser utilizadas para construir precisamente esta narrativa de las que estoy hablando. Y eso la llevó de hecho a escribir un libro absolutamente excepcional, que es el Handbook of Protists. Nunca aceptó la idea de que el nombre de protista no iba a pegar, pero ella reconoció con rapidez que la extraordinaria diversidad biológica de los protistas es resultado de procesos evolutivos que tuvieron ganancia y pérdida de endosimbiontes, que permite estudiar la evolución de mitosis y meiosis a lo largo del precámbrico. Y esa es una obra maestra en términos de, del resumen de características de protistas. Eh, Lynn hubiera seguramente querido seguir escribiendo en esto, pero uno puede decir que la teoría de endosimbiosis lo que subraya es la importancia central de la endosimbiosis como mecanismo evolutivo, la necesidad de pensar no solo en términos moleculares sino también organismicos el significado evolutivo de las pérdidas de genes en la integración de consorcios microbianos, el papel crítico de los virus en la integración de los endosimbiontes, la importancia de la herencia estructural en la evolución celular, la necesidad de comprender la historia evolutiva de los protistas y el significado biogeoquímico de la coevolución de eh, la biosfera y el entorno planetario. Se dan cuenta que la riqueza de la teoría es verdaderamente excepcional. Lynn estaba escribiendo un tercer libro que se iba a llamar Symb Symbiogenetics. Genetics. Nos envió a muchos amigos los, las copias del libro para que hiciéramos críticas, para que hiciéramos propuestas, pero desafortunadamente, como ustedes saben, Lynn murió en el 2011 y muchos la seguimos extrañando. Muchas gracias. Ha sido espléndido. Y ahora pues vamos a dar paso a uh, si hay algunas preguntas. Bueno, ante todo, gracias. Ha sido espléndido. Eh, me ha parecido ver en una de las diapositivas sobre el origen del, de, del núcleo un tardígrado. Ay, sí. ah, eh, sí, para, sí. Eh, y tengo sí. curiosidad porque está ahí. Sí, lo, los tardígrados... Son bastante eucariontes. Eh, pero aparece allí porque les interesaba comparar en el artículo donde publicaron la descripción de tío Margarita Magnífica, que es una bacteria grandototota. Dijeron, miren, es más grandota que un tardígrado. Lo dejé allí, no, no porque sea un eucarionte primitivo. De hecho, es bastante animal. ¿no? Gracias. Sí. Uh, profesor, muchas gracias por la. Por la charla, preciosa. Eh, a raíz de esta última diapositiva sobre los protistas, me gustaría saber su opinión sobre un grupo eh, muy concreto con unas particularidades del núcleo y de distintos procesos de endosimbiosis que son los dinoflagelados. ¿Los? Dinoflagelados. Ah, ¿sí? ¿Qué opina eh, usted? No sé de la biología de los dinoflagelados, precisamente anoche estaba leyendo un artículo donde revivían un debate, un manuscrito, querían que, que opinara sobre este, algunas secuencias que están utilizando eh, con la relación, de la relación con los cocolitofóridos. Pero cuando empecé a ver el artículo me di cuenta que no sé lo suficiente precisamente de la biología de los dinoflagelados y entonces me excusé con los editores para revisarlos. Pero eh, en el avión de regreso me despertó mucho la curiosidad. En el avión de regreso voy a intentar leer algo de la... Yo no tenía ni idea de la complejidad de los, de los dinoflagelados. Me, lamento que ahí... No puede decir sí, mucho. son son autótrofos pero también pueden actuar heterotróficamente Ah, pero eso no es nada de raro este hay muchísimos protistas que abandonan la autotrofía eh, sin ningún problema el caso extremo es euglena eh, no sé a ver voy a especular tremendamente pero no sé si hay condiciones ambientales que inhiban la fotosíntesis el caso más obvio pues sería en la oscuridad, por alguna razón, y eso los haga entonces apelar a la heterotrofía. Pero es que en el fondo todos somos heterótrofos, unos más que otros, pero todos somos heterótrofos. Entonces, no, eso no me sorprende tanto. Muchas gracias. No, perdone, ¿eh? que no pueda decirle más. Toño, muchas gracias. Fantástico. Gracias. Eh, yo lo siento, voy a hacerte una pregunta mecanística y molecular, porque no he acabado de entender qué ocurre en el paramecio cuando se lleva a cabo esa cirugía tan maravillosa. ¿Cuál es el mecanismo que permite que las generaciones siguientes en esos fragmentos de la, de la humanidad sigan, uh, digamos, vibrando? En dirección opuesta, o sea, ¿por qué se mantiene... ¿Esa rotación modificada? Dura más, es una pregunta buenísima. En el, el artículo ese que cité ahí de Janine beisón ella pone unos esquemas que para mí fueron una revelación, porque los cilios no nada más están implantados en la cutícula, sino que están conectados abajo por todo un sistema reticular que recuerda, digamos, el drenaje de una ciudad. De manera que lo que al voltearlos, en realidad no están volteando solo la cutícula, sino lo que está adherido a la cutícula, no se, los, los, no se sabe, eso sí, la, la adherencia. Y entonces es todo el drenaje, si lo quieren ver así, el que se invierte. Es un sistema de una complejidad estructural absolutamente fascinante. Y eh, lo que ella sostiene es que se va diluyendo la estructura por pérdida de las proteínas este, se va diluyendo y entonces eventualmente los paramecios olvidan, los paramecios con eh, operados olvidan su pasado, su, 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 así es. Así se diluye, digamos. Se ¿sí? diluyen sí, sí, sí. Pero es, la, la pregunta tiene un componente adicional que no es trivial. No tenemos buenas respuestas para esas preguntas porque no hemos estudiado este tipo de herencia. Eh, lo que insiste mucho Harold es que en el siglo XIX, y es una historia que está yo creo por escribirse, la gente empezó a hacer a un lado una serie de protistas que tenían un sistema equivalente de de herencia de unas pequeñas estructuras como si fueran dientes en otros protistas distintos. Eh, pero nos fuimos sobre modelos biológicos un poco más fáciles de trabajar. En realidad allí hay una pre, unas preguntas enormes que no tienen que eh, apelar al lamarquismo para explicarlas. ¿no? Gracias, muy, muy buena charla. Simplemente es una pregunta curiosa. ¿Por qué Aline Margulis tuvo que mandar el artículo a 13 o 14 revistas y al finlandés se lo publicaron en Nature casi inmediatamente? No, ella no lo publica en Nature. No, no, digo, Aline Margulies lo tuvo que mandar a 13 o 14 revistas para publicarlo en el Journal of Theoretical Biology, pero al finlandés se lo publica en el Nature casi inmediatamente. ¿Por hay, qué? Hay una carta que tal vez algunos amigos de Aline hayan visto en donde un editor, cuyo nombre ya me hizo prometer que nunca iba a revelar, le escribe una carta que indigna por el contenido. Dice, señora mía, o alguna cosa así, dedíquese a sus hijos y no a proponer teorías, en México diríamos, desmecatadas sobre la evolución celular. Yo Lin nunca se consideró a sí misma como una feminista y yo creo que esas cosas las dejaba pasar de largo. Pero yo creo que hubo ese componente. Ahora, cuando uno ve, es una opinión personal. Cuando uno ve el nombre del finlandés que publicó, por el nombre no sabe uno si es nombre o mujer, ¿eh? entonces yo creo que hubo ese componente. Gracias aparte de mis felicitaciones por la brillantez y la síntesis de la biología del siglo XX y, y parte del XXI, uh, tengo una observación sobre, ahora, sobre el feminismo y, y otra sobre los precedentes, que normalmente no se considera, y ella tampoco. Es decir, eh, tiene un artículo con Plaut, que también ha salido. Uh -huh en el cual se dedicaba, y eso lo dijo varias veces, que ella se dedicaba a alimentar amebas y a quitar los excrementos. Sí. Uno de esos experimentos fue cuando ya utilizaba, en ese momento utiliza el nombre, que ahora repetiré, de Alexander Sagan, utiliza los, los dos nombres. Entonces, pero todavía no estaba embarazada de, eh, de Dorian, el primer hijo. ¿Por qué lo digo? Porque estaba trabajando con tritio. En aquella época, de Plaut, había solamente cuatro laboratorios que tenían eh, timidina tritiada. Entonces ella hizo, como eh, correspondía, pues alimentar a, a las amebas con eh, timidina tritiada. ¿Qué esperaba, pues esperaba que la eh, timidina tritiada, que tiene, es una marca eh, autobiográfica en, en de en las placas de los rayos X o de fotografía, pues saliera una mancha negra, oscura, de tinida en el centro, en el núcleo. Y en cambio le salió el núcleo, por supuesto, y centenares de manchitas en todo el citoplasma. Es un artículo que tiene dos páginas y una página tercera de, de, de láminas, de fotografías, y es un ejemplo... Primero, de cómo los resultados negativos también son importantes. Y segundo, la humildad de una científica, porque eso es seguro que es de ella, que dice: hemos, eh, hemos eh, lavado, hemos podido no utilizar adecuadamente las, las nucleasas, etcétera, pero la conclusión es que no sabemos. Este artículo del año 58 fue el que empezó a pensar, y desde entonces fue eso, porque ahí estaba la respuesta. Que las mitocondrias que tenían también eso. Y sobre el nombre, ella se llamaba eh, Petra, Lynn Petra Alexander. ¿eh? Entonces, su padre se llama Alexander y coincidimos con él. Entonces, se cambió rápidamente el nombre antes de casarse con Sagan y luego se casó por segunda vez con, eh, con eh, Margulis. Y, y, y no lo quiso cambiar nunca. Entonces, llegó a firmar alguna cosa como Lynn Guerrero. Y entonces eso eh, demostraba que es un error, y es un error que ahora todavía no está cambiando, pero que las mujeres americanas, americanas, francesas, inglesas, etcétera, eh, no quieren eh, cambiar el nombre automáticamente y tienen que conservar el nombre del padre o de la madre. Hasta tal punto, y es como una anécdota personal, que cuando yo fui primero a Estados Unidos, mucho antes de conocer a alguien, como clave en el banco me preguntaron. Cómo se llamaba su madre de soltera. Ah, sí. Entonces, evidentemente, eso está en todos mis documentos, pero no sería. Pero siguió, decía que no era feminista, era realmente, decía que no era feminista, era científica, pero realmente con sus trabajos necesitaba ser mujer o hombre para demostrar la fuerza de sus argumentos. Pero recuerda ese artículo de, el, sí, ese sí. Artículo de la de las amebas, de cómo alimentó a las amebas y donde empezó a pensar en que algo no iba bien. Sí, ella, ella, para complementar eso, si me lo permites, Ricardo, ella decía que se había desmayado pipeteando amebas y fue cuando descubrió que estaba embarazada y que a lo la mejor la, la genética mendeliana no servía ¿no? para explicar las, eh, las mitocondrias lin tenía muchos de ustedes la conocieron pero tenía una frescura casi infantil para decir lo que sentía de lo que se acordaba que había sentido lo que estaba imaginando y hay una frase que uno le puede aplicar no forever teacher from a for, student from a never teacher no porque se negaba a sentirse maestra de uno, pero todos nos sentimos discípulos de ella en más de un sentido. ¿no? Hay una pregunta telemática, pero que creo que ya la has explicado, pero ¿de dónde salieron la doble membrana y los poros nucleares? Eh, la doble membrana es la interna de la mitocondria, es la membrana y de los cloroplastos es la membrana. Eh, procarionte típica, ¿no? Sin mayor problema. Y la externa es la invaginación de la membrana eucarionte. Es decir, uno tiene la membrana plasmática del eucarionte, el retículo endoplasmico, las... Sí, las vesículas, si se quiere sí. ver así, donde está el, el cloroplasto. Así es. Sí. A mí, otra vez, usar, me, me encanta usar el ejemplo de las bolsas de los pantalones. Porque eso los matemáticos lo entienden muy bien. Los matemáticos lo entienden muy bien. La, la bolsa es ciertamente la imaginación de la superficie externa del pantalón. No es, no es una entidad anatómica aparte. Simplemente el pantalón que se imagina y ya. Y si yo tengo aquí, por ejemplo, una moneda digo está dentro de la bolsa pero en realidad está afuera. Yeah. Hay uno hay otro ejemplo que es un poco menos elegante. Lo que comimos hoy en, al mediodía está afuera de nosotros sí. porque en el fondo somos tubos. Un tubo. Mm. No necesito entrar en detalles yeah. anatómicos, pero Otra pregunta. Eh, bueno, yo no es una pregunta, solo te quería dar las gracias porque es mi primera conferencia. Tengo 16 años y la verdad me ha gustado mucho. Todavía no tengo tanto conocimiento, pero me ha servido mucha de ayuda para estudios posteriores y eso. Muchas gracias, que me tengo que ir ya. Pues te agradezco mucho tu comentario. Lynn Margulis a los 16 años ya había terminado la carrera de biología. Era una mujer extraordinariamente talentosa que entró en un programa especial de la Universidad de Chicago. Terminó la carrera y, cuando terminó la carrera, decidió que quería conocer a Oppenheimer. Entonces, Carl Sagan, que era su novio, la llevó a Princeton, la dejó allí votada. Ella habló con Oppenheimer eh, y el resultado de la visita que ella cuenta en un libro que se llama Peces Luminosos es el primer capítulo. Es que adora la ciencia pero no a los científicos. Eh, si te sirvió esta charla, espero que opines igual que el libro. Gracias. Es de este Oppenheimer. Uh, no consiguió publicarlo casi nunca hasta ahora en Estados Unidos. Y gracias a, a Jordi Wagensberg eh, y la colección de se publicó primero en español. En y luego se publicó en Estados Unidos en inglés, sí, o sea sí. que tenemos el mérito de en Barcelona haber contribuido a esa difusión de ese libro que nadie que no lo querían publicar. Un ejemplo de cómo que la ciencia no depende de los países, sino del interés de las personas. Y aquí un buen recuerdo para otro amigo eh, íntimo de Lin que fue Jorge. Vale. Bueno, dons. Mm. Moltes gràcies. Bé, bueno, Antonio, otra vez, i a tots els assistents també per venir i us esperem a la propera. Moltes no, gràcies.